will receive power. To the disciples, and I will pray the Father, and he will give you another helper, namely the Holy Spirit, that he, the Holy Spirit, may abide with you forever. Bienvenidos a una nueva semana de la Iglesia en Casa por Puertas Abiertas. Esta es una iniciativa que hemos lanzado para ayudar a las familias a celebrar su tiempo de adoración en casa. El tema que vamos a tratar en esta semana es el tema del aislamiento. Es un tema candente, es un tema que nos afecta a todos, que de alguna forma todos nos estamos recluyendo, estamos encerrándonos en nuestras casas, aislándonos de los demás. Por un lado no queremos infectar, por otro lado no queremos ser infectados y queremos ayudar a que este virus pase y que nos deje ya de una vez por todas. Y esto nos lleva a tener que centrarnos en esto, de que estamos en casa, tenemos que celebrar nuestro tiempo de adoración en casa y como familia. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que levantarse y tomar una iniciativa que antes no hemos tenido que hacer porque teníamos la reunión en la iglesia con el resto de la congregación y ahí podíamos participar en un culto donde no teníamos que tomar estas iniciativas. Por eso es muy importante tratar este tema. Y el aislamiento produce en nosotros una tensión. ¿Pero qué es la tensión? La tensión es cuando dos cosas opuestas intentan ocupar el mismo espacio y crean tensión entre ellos. Pablo lo explica con unas palabras que dice en su carta, en su segunda carta a los Corintios, y empezando el versículo 8 del capítulo 4, diciendo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es asombroso, ¿verdad? El hecho de que ahí tenemos, por un lado, la muerte de Jesús en nuestros cuerpos, se manifiesta por medio de todo lo que sufrimos, por todas las cosas que nos causan dolor. Y luego, por el otro lado, la vida de Jesús, que se manifiesta en nosotros por medio de eso que es la muerte de Jesús. Pablo sigue diciendo algunas cosas, empezando en el versículo 16, y quiero leer lo que dice. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Ves? Hay esa tensión de lo temporal, de lo eterno. Porque lo temporal, sí, nos afecta y nos duele. Pero produce en nosotros algo que tiene un valor eterno. Y esto es lo que nosotros estamos buscando. Ese fruto eterno, esa producción que nos da lo que causa el sufrimiento temporal que vivimos en el momento de hoy. Y esto me hace pensar en una historia que conocí y me conmovió cuando escuché esta historia. Es la historia de una niña pequeña en una familia de Uganda, una familia de un trasfondo musulmán, un padre policía bien reconocido, un alto cargo en la policía. Y Susan, esta niña, estando en la escuela un día, viene alguien y comparte acerca de Jesús en la escuela. Y habla de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el que ofrece vida y ofrece una vida que ella no conocía.
Susan ese día decidió entregar su vida a Jesús y oró con esta persona que estuvo allí. Y luego salió corriendo para contárselo a su padre. Pero su padre no lo recibió bien. Él, todo lo contrario, él reaccionó, se enfureció, cogió a su hija Susan, a su hijo, lo sacó fuera de la casa, llamó a todos los vecinos, cogió un cuchillo, se lo puso al cuello de Susan y le dijo: si no renuncias a Jesús, te mataré a ti y a tu hermano. Luego entró en la casa, encerró a Susan en una habitación con una especie de alfombra en el suelo y le dijo: no te levantes de esa alfombra hasta que estés dispuesta a abandonar a Jesús, a negar a Jesús. Se dio la vuelta, cerró la puerta y la dejó cerrada. 3 meses sin volver a mirar a su hija. La única forma en la que Susan pudo sobrevivir esa situación fue porque su hermano pequeño cabía en un agujero debajo de la puerta y echaba agua allí para que ella pudiera beber del agua que había en el agujero. Y luego también a veces podía pasarle algo de comida, un plátano frito o algo así, por debajo de la puerta. Al cabo de los 3 meses, los vecinos empezaron a preguntarle al hermano de Susan: ¿dónde está tu hermana? Y ella se lo contó. Entonces ellos llamaron a la policía, entraron en la casa, entraron en la habitación, sacaron a la niña de allí. Pero estaba ella ahí sentada en esa alfombra. Cuando la encontraron, ella había perdido tanto peso que ya solo pesaba 20 kilos. Su pelo había cambiado de color, se había vuelto amarillento. Y sus piernas se habían deformado. De estar sentada tanto tiempo en esa postura, los huesos se habían deformado y ahora tenían que operarla. La llevaron al hospital y allí en el hospital se encontró con alguien de nuestro equipo de Puertas Abiertas y, hablando con ella, tuvo que hacerle esta pregunta: ¿cómo es posible que no intentaras escaparte de esa situación? Y Susan respondió: mi padre me dijo que si yo me levantaba de esa alfombra, lo que estaba haciendo era negar a Jesús. Y yo no podía negar a Jesús. Entonces, vemos cómo esta historia es una historia de aislamiento, una historia de tensión. En un mismo cuerpo coexistían, por un lado, el temor, por otro lado, la esperanza. Ahora, en la vida no hay nada más poderoso que el amor para vencer el temor. Y la esperanza es un producto que nace del amor. La esperanza es como un agente de cambio, es como un puente entre lo que es el temor y el amor, entre la no acción y la acción, entre la no comisión y la gran comisión. Quizás podamos ver este tiempo de aislamiento como ese agente de cambio, ese motor de empuje para que nosotros cambiemos, entremos en una nueva dimensión en nuestro caminar por fe.